María Milagros Charboniel. Dios solo nos pide amor y obediencia, como al pueblo de Israel, a pesar que este versículo es dirigido a Israel como nación. Igual Dios nos ha prometido protección, sanidad y victoria sobre nuestras luchas y batallas espirituales. No lo dudes, pasarás el Jordán y tendrás reposo. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Sí, vamos a hablar en este video de María Milagros Charboniel Tata. Y es que hay nuevas noticias sobre ella y sobre su caso, así que vamos a ello. Los cargos específicos contra Tata Charboniel incluyeron fraude electrónico, lavado de dinero y corrupción pública. Fue declarada culpable junto con su esposo por su participación en programas que reciben fondos federales. La sentencia propuesta podría ser la más extensa que se le ha recomendado a un exfuncionario político en Puerto Rico. En el día de hoy, el jefe de la Fiscalía Federal, Stephen Muldrow, comparó a la representante María Milagros Tata Charboniel Laureano como el líder de una banda de drogas al explicar por qué se recomendó una sentencia de 15 años de prisión en su contra por corrupción pública. Charboniel Laureano y su esposo fueron declarados culpables de cargos relacionados con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico y lavado de dinero. La diferencia en la sentencia se basó en factores como el papel de cada persona en el delito y la cantidad de dinero involucrada. La sentencia propuesta podría ser la más extensa que se le ha recomendado a un exfuncionario público de Puerto Rico. Si bien, amigos, ahí está. 15 años de cárcel está recomendando el jefe de del FBI, Stephen Muldrow, a Tata Charboniel. Así que, ¿será por eso que ella en sus redes sociales está poniendo esos pasajes de la Biblia? Se puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué afecta esto a la política de Puerto Rico? Pues mire, a mi entender, esta condena de Tata Charboniel podría tener un impacto significativo en la política en Puerto Rico, dado que es una exfuncionaria pública y la sentencia propuesta es una de las más extensas que se han recomendado para cualquier político exfuncionario en la isla. Y esto podría afectar la percepción pública sobre la corrupción y la necesidad que hay que limpiar la casa de toda esta gente. Y como siempre, esto puede influir en estas próximas elecciones del 2024, porque usted sabe que como quiera, siempre le hace daño a los que sea del partido cuando cogen un corrupto así. Así que mire, eso fue todo. Nos vemos en el próximo video.